Emanuel Delfinito Ramírez. Emanuel, cuéntanos un poquito, ya vamos ahí. ¿Por qué decretaste ponerte el finito? Pues mira, de hecho el finito es mi apodo inicial, que cuando yo empecé esta carrera de boxeador fue mi apodo principal. Después ya después de un tiempo, unas peleas, me cambié mi apodo. Ahorita ya es un apodo diferente, ahora soy Emanuel Necio Ramírez. ¿El Necio? Necio Ramírez es el que ahorita tengo actualmente. Ah, y entonces ya estoy el ahí. El finito es porque yo creo que lo agarraron desde la Fogre. Desde ahí lo copiaron, pero ahorita mi nombre es... ¿El Necio? Es el Necio, Necio Ramírez. Bueno, Necio, ¿y dónde entrena el Necio Ramírez? Yo soy del Estado de México, aquí por Chalco. Ya por Chalco estoy entrenando. Ahí ya tengo un instrumento de gimnasio. ¿Con el Vaquero? No, con el Vaquero no, un poquito al lado. Okay. Está un poquito retirado, pero está casi cerca. ¿Quién es tu entrenador? Mi entrenador es de igual de allá de Chalco, está conocido como Rodo Mendoza. Oye, ¿y cuántas peleas llevas, mi queridísimo? Llevamos 12 peleas. ¿Y cómo va el récord? Pues vamos con 5 perdidas, 6 ganadas. Pues ahí estamos, 50 ahí vamos, casi. Vamos. Sí, ahorita nos preparamos al 100 para volver a incorporar otra victoria en el récord. Sí, hay que ir retomando el récord, mi queridísimo Necio Ramírez. Exacto. Bueno, mi queridísimo Necio, ¿a quién le vamos a dedicar esta pelea? No, pues a toda la gente que me apoya, a toda mi familia, a todos que me están apoyando en este deporte. Se les agradece muchísimo y pues el día de mañana van a ver una gran pelea. No cantamos lo que se pueda decir un knockout o algo, porque pues un knockout es impredecible, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero vamos a dar una buena pelea. Pues enhorabuena, ya te hemos visto y sabemos que vas a dar una buena pelea, eso nos queda más que claro. Sí, claro que sí, vamos a ir con todo y vamos a trabajar lo más inteligente que se pueda. Pues enhorabuena, muchas gracias. Gracias a ustedes.